¿Qué onda, mamacita? ¿Qué tal? ¿Y por qué tan solita? ¿Esperas a alguien? ¿Qué tal si nos vamos para el oscurito y te doy un besito? O si quieres, mejor te lo doy en la boca. ¡Soy! ¡Ey, Max! Bros Before Hoes. Una pareja puede llegar igual de rápido que se te va. Los homies, esos son para siempre. El otro día, cabrón, me encontré un pinche Gonzalito por ahí y me lo tragué a la verga. La neta, no me gusta el pinche fútbol. No sé ni por qué me lo tragué, pero pues... chinga su madre, era pinche morrito, ¿quién lo extraña? Oye, güey, ¿qué vamos a ver? ¿Fútbol? Pues si a mí ni me gusta el fútbol, cabrón. ¿Sabes qué, carnal? Yo sé que yo te invité, pero ya me voy a ir, ¿ok? A mí no me gusta el pinche fútbol, cabrón. Nos vemos, ¿eh? ¡Arre! ¡Ah, perra! Pinche disfraz de la Paola está perro, ¿verdad? Se ve chingón, cabrona. ¿Te luciste? Se ha llegado la final de la Liga MX, cabrones. Ahora va a ser el último juego del torneo. Ahora lo más probable es que se corone el Pachuca, pero pues todo puede pasar. Lo único que sé es que el Toluca ocupa 4 para llegar a penales y ocupa 5 para ganar directamente. Así que está pa' la riata, ¿verdad? Está pa' la verga que le metan 5 o 4 goles al Pachuca en Hidalgo. Creo que nomás fue el América el que le metió 3. Y pues el América cuando estaba en sus meros moles, cabrones. Así que no creo que lo haga Toluca. Discúlpenme a mis pinches diablos por ahí que me vean, pero la cagaron. Fallaron demasiado en el Nemesio 10, cabrones, y pues en una final no se puede perdonar así. Feliz Halloween, no es hasta mañana, pero se los digo ahorita porque pues de una vez. Antes de entrarle al video, déjenme un like, suscríbanse y aprieten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. Como les digo, cabrones, está muy cabrón que salga campeón el Toluca. El Pachuca juega muy bien y está muy cabrón. Obviamente no es imposible, pero estaría muy difícil. En su momento, no sé si se acuerden, pero cuando el París goleó al Barcelona, no parecía que el Barcelona vaya a remontar al París. Pero pasó épicamente. ¿Y por qué no puede pasar hoy? ¿No? Si hay un equipo que lo puede hacer, es el Toluca. Venga, cabrones, que empiecen las emociones. Que no sea un puto juego aburrido, cabrones. Venga. ¡Uf! Pinche Pachuca, ¿eh? Tiro de larga distancia. Cercas. Ya está llegando. El ataque del Pachuca no es un juego, cabrones. Y tiene que tener cuidado el Toluca. Ya no le pueden meter más goles. ¡Gol, cabrones! Del Toluca. Chido, que empiecen los goles, cabrones, que empiecen las emociones. No queremos una final aburrida. ¡Salud, cabrones! Ese pinche Romario es un perro para jugar, cabrones. No mames. Malas noticias para los diablos, cabrones. Acaban de marcar penal y ya lo confirmó en el VAR. Ya se la pelaron. Si entra este gol, ya, pues ya se acabó, cabrones, ya se acabó el juego. Y el tiro es... ¡Volpi! ¡A huevo, chingao! ¡Uf! Sigue el juego. No manches, cabrón, ahorita se siente muy peligroso el Pachuca. No creo que... ¡Gol, cabrones! ¡No manches! ¡Gol del Pachuca! Ya creo que esto ya valió para los diablos, cabrones. Ya no creo que... Ya, creo que ya se acabó este juego aquí. Felicidades, pinches tuzos. Muy merecido su título. Salud. Y el primer tiempo acaba 1-1. Obviamente, si acaba todo así, el Pachuca es campeón. No creo que el Toluca salga en 45 minutos a meter 5 goles. Pero esto nos deja nuestro momentito para entrarle a el mundo loco, cabrones. Y la polémica de hoy es este tweet. A mí, cabrones, la neta me causó bastante tristeza el ver cómo... tan siquiera considerar a reemplazar a Ortiz. O sea, neta, cabrones. Hay aficionados allá del América que quieren reemplazar al Ortiz.
al técnico que los recogió en el último lugar, creo, prácticamente en último, creo, último o penúltimo, no me acuerdo, ¿verdad? El torneo pasado, en la segunda mitad de ese torneo, los recuperó, los llevó hasta el cuarto lugar a entrar a liguilla directamente, que perdió contra el Pachuca, lo entiendo. Este torneo es super líder, es el favorito. No es su culpa que sus pinches delanteros no hayan metido el gol contra el Toluca. No es su culpa que el Ochoa haya cometido ese puto error. Ortiz no tiene nada que ver con el puto fracaso del América, cabrones. Y no sé si sea yo, cabrones. Avísenme si la estoy haciendo mucho de pedo. Solari te dejó en último lugar, cabrón. Este cabrón te levantó. Te hizo jugar bien. El Pachuca no le haya hecho lo que le hizo al Toluca al América. Eso se los aseguro. Ya sé que estoy medio pendejo en ciertas cosas, pero en este punto, cabrones, la neta, yo sí veo muy, muy culero que estén cuestionando a Ortiz cuando ya comprobó que es más que digno para ser técnico del América. Ahorita, la neta, yo creo que ya el Toluca mejor nomás que se defienda bien, cabrones. Ya el Pachuca ya enseñó que le puede dar en la madre ahora también y ya. Mejor que se cuide el Toluca, cabrones, no manchen. Tiro libre para el Pachuca, bastante peligroso. ¡Ah, oh, qué bonito gol, ¡Qué bonito gol, no manches! ¡Salud! ¡Arre! Va ganando 2-1 el Pachuca. Merecidamente, la neta, pues el Toluca, por más que llegue, cabrones, se tiene que defender, güey. Lo van a golear ahorita si no se cuida y va a quedar peor la cosa. Y ahorita mejor que se cuide. Ya. No, bueno, pues ya, ya goleada, ya está también. Pues chingue su madre. A ver que traten de meter por lo menos uno o dos goles, ¿verdad? Para que no se vea tan mal. Para acabarla de chingar, cabrones, le van a marcar penal a favor del Pachuca. Una mano adentro del área. Ya, pues yo creo para allá, ya. A liquidar esto ya, no, ya estoy, ya estamos. Y el tiro es gol. Che Pachuca, tú sos. Salud. Ando bien pedo, cabrones. En el fútbol no se puede hacer eso de aventar la toalla, cabrones, porque como que suena como que la mejor opción para el Toluca ahorita. Están como mis pinches Raiders. Nos dieron en toda la madre hace rato, cabrón. Es un juego tristísimo de mi pinche equipo. Pero está bien. Aquí estamos. Aquí seguiremos. Arriba los pinches Raiders, cabrones. Uf, puta madre. La suerte del Toluca, cabrones. Acaba un poste. Parecía gol y pegó poste. Pues es que ya la pinche suerte ya está con el Pachuca, cabrones. Este título tiene que ser de Pachuca. El Toluca no se le dio nada. Pélate, cabrón. Contragolpe. Ya el cuarto para el Pachuca, cabrón. Es en la madre. Y lo falló. Pinche Chofis, cabrón. Ese era tu gol de la final. Ese era tu gol para aventárselo a las pinches Chivas. Oficialmente, cabrones, es campeón el Pachuca. Felicidades a todos los tuzos. Muchas felicidades. Disfrútenlo, cabrones. Lo merecen. Este pinche equipo ya tiene mucho tiempo jugando muy bien. Muy mal el Toluca al último. Y obviamente sí fue por errores, pero también fue porque se enfrentó a un Pachuca que da miedo, cabrones. Este equipo está muy bien trabajado. La cantera del Pachuca ahorita es la más chingona y no creo que haya argumento que diga que no. Cuidado, porque no se sorprendan si está en la siguiente final también. Está cabrón, pero pues sí, cabrones, gracias por acompañarme. Déjame un like, suscríbete y nos vemos para la otra. ¡Happy Halloween! ¡Y arriba el Pachuca chingao!